Hoy nosotros pensamos que la ciencia es una referencia fundamental para todos los temas que tratamos en la salud, en el comportamiento, en la vida social. Y realmente la ciencia nos puede dar información valiosa. Gracias a la ciencia y a la tecnología hemos progresado tanto. Hoy el hombre puede llegar a los 80 años, 85 años en promedio. Las damas tardan más en llegar a los 40, pero también viven 80 años, 70 años, y todo eso se debe a, esta, a este progreso. En el campo de la ciencia, alguna gente piensa, por ejemplo, en el campo del experimentalismo o del empirismo, piensan que la única verdad proviene del laboratorio y que el hombre, para creer en una verdad, tiene que tener pruebas de peso y medida. Es ahí donde viene la dicotomía, la diferencia, y dicen ellos, yo no puedo aceptar la dimensión espiritual porque no la puedo medir o no la puedo pesar. Entonces vamos a hacer un viaje a través de la ciencia y la fe. Les voy a presentar algunos estudios en mi campo de investigación, que es la neuropsicofisiología cognitiva, para explicar por qué ustedes han venido esta noche y otros no. Por qué unos creen y otros no creen. Y luego les voy a presentar lo que seguramente esperan más, los estudios de los milagros eucarísticos, de las hostias que tienen efusión de sangre. Y ciertamente yo quisiera que esta noche sea inolvidable para ustedes y sea fundamental, porque creo que lo más extraordinario que puede tener un creyente en su vida es la, la comunión, es la presencia de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y todos nosotros creemos por fe que Cristo está presente en la Eucaristía. Lo que yo jamás habría imaginado es tener la oportunidad de estudiar varias hostias consagradas en los últimos años y demostrar que de esa hostia hay una efusión de un líquido rojizo, que es sangre, que esa sangre se coagula y se convierte en una sustancia sólida, que es carne, pero no es cualquier carne, es músculo del corazón pero además es un corazón vivo, como lo dirán después los expertos, los médicos forenses. Así que voy a esperar de que sea una noche inolvidable para ustedes. Lo primero que quisiera recordar es aquello que está escrito en el libro del Génesis, en el capítulo 1, donde expresa de que Dios crea el cielo y la tierra, que la tierra estaba vacía. Y ciertamente para el creyente esta no es una novedad, pero veo que hay gente mayor que tienen hijos universitarios, hay jóvenes universitarios. Yo quisiera que ellos vayan donde sus profesores de antropología, de física, de biología, y digan quién creó el cielo, quién creó la tierra. Y seguramente la mayor parte de sus profesores les van a responder. Que este es un fruto de evolución, fruto de la casualidad. El profesor Monod, premio Nobel de Química, él ha escrito un libro que se intitula El azar y la casualidad, donde hace la hipótesis de que todo el cosmos es fruto de una casualidad. Cuando el Papa llegó hace poco a Inglaterra, el profesor Hawkins presentó su libro en el que dice que a quien debemos todo es a la ley de la gravedad y que Dios no es necesario en el proyecto de la creación del mundo. Nosotros los católicos creemos evidentemente en un Dios, pero a mí me, me interesa saber cómo creemos en ese Dios, puesto que 85% de los católicos en promedio no van a misa los domingos. Entonces, en el mundo moderno hay que volver a levantar la verdad espiritual que nosotros sostenemos y partir de estas premisas. Dios creó el cielo y la tierra. En el Génesis 1.26 leemos de que Dios crea al hombre y a la mujer y los hace a su imagen y semejanza. Obviamente, cuando está hablando de la imagen y semejanza, no está hablando de la naturaleza biológica, sino de la dimensión espiritual. Yo me he formado en neurociencias con la profesora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina. Vengo de la escuela existencialista de Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista ateo, porque yo hasta mis 44 años era ateo. Y ellos decían que pensar que el hombre tenga naturaleza espiritual es una ilusión. Hay una revista científica, la más famosa en ciencia, que se llama Nature, Naturaleza. Y en ella se ha hecho una encuesta, en los años 90, sobre aquello que creen los científicos. Ellos son premios Nobel, reciben los grandes reconocimientos de la ciencia, y 72% de ellos dicen que el hombre no tiene naturaleza espiritual. Entonces, por eso me interesa esta cita de Génesis 1-2, donde el texto dice, «Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas». En todo lo que yo les voy a presentar esta noche, lo que quisiera es ayudar a redescubrir al hombre que en su naturaleza biológica, que su naturaleza biológica no es única, sino que él es cuerpo y alma espiritual. Y que no es una instancia de dos partes, sino que es una unidad de cuerpo y alma. Para nosotros, esta es una verdad evidente, los que estamos acá presentes. Pero hoy, para nosotros, para el hombre y la mujer modernos, la ciencia es una referencia fundamental. ¿Qué dice la ciencia? Yo tengo muchos encuentros con científicos, ellos aprecian, por ejemplo, un estudio hecho sobre las hostias que sangran, porque son estudios perfectos en la metodología científica, y ellos saben que eso no se puede negar. Y se desesperan porque muchos científicos son muy honestos y dicen qué puedo hacer para salir de este laboratorio y dan espacio en mi mente a aquello que tú me estás diciendo. Tienes que ponerte de rodillas y tienes que dar espacio a una posibilidad de que la única verdad no proviene de lo que ves, de lo que tocas y de lo que mides, sino que hay otras verdades que nosotros creemos porque han sido reveladas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que la fe es una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada porque creemos en quien la ha revelado entonces yo confío en este Jesús a quien tú no quieres reconocer entonces la ciencia hoy es una referencia fundamental es el oráculo pero realmente yo lo que quisiera esta noche es presentarles aquel lugar donde se abraza la ciencia con la fe gracias a la física cuántica la ciencia ha entrado en una actitud de mayor humildad. En el pasado, los científicos podían pronosticar muy bien el curso de un planeta, establecer la ve las velocidad y características, establecer su, su lugar de ubicación, y ellos durante 400-500 años se han acostumbrado a un cálculo casi infalible. Hasta que en 1900, el profesor Max Planck, físico, también premio Nobel, llega a su casa y le dice a su hijo: Hoy he descubierto algo que va a preocupar mucho al científico. He descubierto el quantum, he descubierto la unidad de energía. Y con él se introduce el investigador en lo que hoy no se conoce como el cómo. mundo subatómico. En la apariencia, tiene un cierto parecido con todo lo que es la instancia cósmica. Pero en el mundo subatómico los elementos ya no se mueven en la forma extraordinaria como es en el cosmos externo. Tiene otras características. Se sorprenden, por ejemplo, que al ver estas órbitas, ustedes vean acá los electrones en esta órbita, ellos empezaron a estudiar el movimiento de los electrones. Fíjense este electrón rojo. Y ellos esperaban que el electrón seguiría en su órbita siempre, pero vean que el electrón salta de órbita, cambia, sale de una órbita y entra a otra, fíjense ahora. Y ellos no pueden explicar por qué. Ellos se dan cuenta que pueden establecer la velocidad, pero si establecen la velocidad no pueden saber la ubicación. Y si saben la ubicación no pueden establecer la velocidad. Y Einstein, preocupado, dice, no, no puede ser, Dios no fue a dados, no deja nada a la casualidad, todo tiene que ser calculado. Y el profesor Heisenberg establece una ley por la que incluso le dan el premio Nobel, el principio de incertidumbre. No lo podemos saber todo. Y esto es lo que ha dado humildad al ambiente científico. Y por eso yo creo que estas reuniones son importantes. Si la ciencia dice que hace 13.800 millones de años hubo este maravilloso Big Bang, ¿por qué yo pretendo que con mis pocos años de universidad, mis pocos instrumentos caducos, yo voy a entender toda la maravilla del cosmos y de su creación? El hombre se olvida de que nosotros somos unos peregrinos que vamos descubriendo el mundo poco a poco. Y por eso creo que también es hermoso hablar de milagros eucarísticos en el siglo XXI cuando el hombre se ha hecho tan racionalista. A nosotros nos tiene que entusiasmar saber que el sacerdote va a consagrar y se va a hacer presente ese cuerpo, esa sangre, esa alma, ese Dios vivo y que ustedes esta noche tengan acceso de primera mano a esta información. Entonces, cuando los periodistas me dicen, ¿y qué significa para usted, doctor, esto que han descubierto? Significa que Dios cumple su palabra, que Él siempre ha dicho la verdad, que Él va a estar con nosotros por todo el tiempo. Entonces creo que es una experiencia hermosa. Solamente que el hombre, nosotros los hombres, tenemos ciertos esquemas mentales, nos basamos en ellos y a través de ese filtro queremos que pase toda la información. El cerebro es común para caídas, solo sirve si se abre. Ustedes van a ir entusiastas a sus casas, van a decir: Hemos visto, hecho esto. Y algunos no van a escucharte con el mismo entusiasmo. Pero a esa persona hay que enseñarle con paciencia a que se dé una oportunidad. Cuando yo hablo a científicos ateos, yo no pretendo hacer ningún proselitismo. Yo les digo: Esto es lo que he investigado en los últimos 17 años y lo pongo sobre tu mesa para que tú decidas lo que haces con él. Entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué unos creen, por qué otros no creen? A mí me impresiona algo. Yo trabajo hoy muy unido a la iglesia. Tengo un trabajo próximo en Roma, en el Vaticano, en un dicasterio interesadísimo en la formación de los católicos. Me sorprende que 85% de los católicos en promedio no vayan a misa el domingo. Yo como ateo no iba a misa al domingo porque yo no lo conocía a Dios, pero me sorprende que aquellos que lo conocen a Dios se comporten como otros ateos, que ignoren lo que es esa verdad en la que dicen creer y confiar. Entonces, en este primer, en este primer momento de la conferencia, no voy a poder presentarles inmediatamente el milagro eucarístico, porque yo tengo que usar esta oportunidad de tener tantas personas como ustedes para ayudarles a entender por qué somos como somos y qué tenemos que hacer para fortalecernos como personas y como individuos hijos de Dios. Me encanta esa escena en la cual la Virgen le dice a su hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Cuando él se ha perdido y aparece en el templo. Y él dice, no sabes que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. ¿Cuántos de nosotros nos ocupamos de las cosas del Padre? Todos nosotros estamos fascinados escuchando del cuerpo y del espíritu, pero les voy a hacer una pregunta que se van a responder en silencio con honestidad. ¿Cuánto tiempo y dinero has gastado el mes pasado para cuidar tu cuerpo? ¿Y cuánto tiempo y dinero has empleado para cuidar tu espíritu? Nos vestimos elegantes y salimos muy bien porque no queremos dar una impresión, pero no siempre nos planteamos cuál es el estado de nuestra alma, cuál es el grado de pureza, cuál es la sinceridad, cuál es la honestidad. Yo que doy estas conferencias, hago unos talleres que se llaman de transformación interior, se trabaja para realizar cambios verdaderos y se acercan algunas personas y me dicen, doctor, yo realmente ahora he cambiado de vida, porque yo era sicario y yo mataba gente hace tres días estuve en una ciudad se acercó un hombre muy grande y me dijo, sabe no quiero que se vaya sin darle un testimonio cuando lo escuché el año pasado, yo era un hombre malvado y yo ahora sí he cambiado por eso he venido entonces esta es la oportunidad del cambio. ustedes aún están más ilustrados que yo en lo que es la vida espiritual. Pero yo quisiera ayudarles a comprender muchos secretos del cerebro para que esta noche se vayan con herramientas a sus casas que sepan aplicar también para educar a sus hijos con el amor que ellos merecen, para que sus hijos los traten a sus padres de otra manera. Porque yo no quisiera presentarles una maravilla eucarística cuando yo no estoy convencido de cómo es la concepción de cada persona de su fe y cómo la vive es de reflexionar cuál es nuestro compromiso cristiano. Entonces yo les voy a mostrar por qué somos como somos. Yo estudio cerebros vivos a través de una máquina que se llama tomografía a positrón. Se introduce glucosa radioactiva en la circulación sanguínea y cuando este contraste llega al cerebro, podemos ver en rojo la zona del cerebro que está trabajando más. En este momento yo estoy concentrado hablándoles y la zona frontal del cerebro está trabajando intensamente porque debo crear armonía, conocimiento, síntesis en todo. Y ustedes me están escuchando. Entonces, las zonas auditivas de su cerebro están trabajando y por eso están el rojo. ¿Por qué esto es importante? Porque yo quisiera presentarles un material a unos católicos entusiastas de su fe. Entonces, yo te digo, ¿eres católico? Sí, doctor. Alma, vida y corazón. ¿Amas a Dios? Sí, doctor, con toda mi alma. Yo le pregunto al Padre, Padre, ¿usted se volvería a ser sacerdote otra vez? Sí, siempre, diez veces. Y él está convencido. Entonces yo le hago el estudio y el resultado es este. La primera imagen que ustedes ven, esas manchas rojas, muestran que la persona está muy convencida de lo que me está diciendo. Entonces esta persona... Me da una palabra y yo creo en ella porque además puedo ver en su cerebro cómo se comporta. Pero viene un vecino y me dice, doctor, te doy una mala noticia. Acaba de llegar mi suegra y se va a quedar tres semanas conmigo. ¿Qué hago? Su esposa escucha el tema y me dice, eh, doctor, este no le quiere. Marido, ¿le quieres a mi mamá? ¿Quieres a tu suegra? Y él... Mmm, Responde, responde. Sí, 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 ya. Digamos que la quiero. O sea, él no está convencido. Y el cerebro trabaja como ven en la segunda imagen. Fíjense acá. Esa persona está hablando solamente porque puede articular palabras, pero no es sincera, no está diciendo la verdad. Imagínense si hiciéramos estos estudios a los políticos. Sería interesante a cualquier persona que administra algo, porque nosotros debemos vivir nuestros valores. Entonces, lo bello de la neurociencia es que gracias a su tecnología moderna nos puede avisar realmente cómo registra nuestro cerebro aquello de lo cual nosotros hablamos. Yo creo, a través de toda la exposición, yo quisiera estimular que todos ustedes se unan a lo que nosotros llamamos el pensamiento complejo. Tomemos las cosas en serio. Has nacido y dale sentido a tu vida. Si vas a vivir, vive para algo. La sociedad moderna nos seduce con sus maestrías, con sus doctorados, con sus títulos, con sus ropas de marca. Pero ¿qué estás haciendo con tu alma? ¿Qué estás haciendo con tu espíritu? ¿A cuántas personas has traído tú esta noche para que se enriquezcan? Entonces a veces nosotros nos olvidamos de nuestra responsabilidad cristiana. Juan Pablo II decía, todo bautizado tiene el deber de evangelizar, no solamente los sacerdotes, no solamente las religiosas, todo hombre debe hablar de Dios. Entonces, por eso, lo que yo les voy a mostrar, que es maravilloso, quisiera que susciten ustedes esta respuesta, un cerebro inteligente, prefrontal, ¿crees sí? El óvulo prefrontal, la zona frontal de nuestro cerebro, de nuestro cráneo, es la zona fina, inteligente. Cuando se dice que el hombre es sapiens sapiens, cuando se habla de la cognición humana, está haciendo referencia a esta capacidad inteligente. Todavía no estoy hablando del alma y del espíritu, les hablo de mera neuropsicofisiología. Y ustedes tienen que saber algo: nosotros recibimos de nuestros padres una herencia biogenética. Los que tienen abundante cabellera y me dan envidia han recibido de sus padres genes que les han dado esas características el color de los ojos el cuerpo el tamaño etcétera entonces nosotros somos tenemos una característica biológica orgánica pero que tiene una definición este hombre puede aprender todos los puntos rojos que ustedes ven en este cerebro se llaman puntos de convergencia eso quiere decir que tú eres capaz de aprender entonces, ¿de dónde resulta tu comportamiento? Tu comportamiento es fruto de lo que tú eres en este organismo biológico maravilloso y lo que aprendes. Y todo lo que nosotros aprendemos no se queda en el aire, sino que forma en el cerebro unas redes que nosotros llamamos grafos neurales. Y esto es sumamente importante por todo lo que les voy a mostrar. Si alguien es voluntario esta noche y nos regala su cerebro para que le hagamos un estudio, un pequeño corte histopatológico, si hacemos un corte de tejido, podríamos encontrar en ese cerebro, este es un tejido de una persona, unas manchas rojas, como ustedes ven acá. Esos centros son los grafos neurales. Esta persona sabe música, esta persona canta, esta pinta, y lo que nosotros ejercitamos, con mucha destreza hemos aprendido y ha formado una huella. Entonces, ustedes han venido acá a escuchar una conferencia. Ustedes no esperan que yo me suba sobre la mesa y empiece a bailar y a cantar, aunque ganas no me falta. Pero no han venido ustedes a escucharme cantar. Ustedes han venido a escuchar una conferencia y esperan que yo hable, no que baile. Porque en sus huellas neurales ustedes están informados de él. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy se me ha perdido mi celular y aparece una persona, se lo guarda el celular y se va. Pero aparece otra persona, dice, "Señor, devuelva el celular, por favor." Entonces, ¿por qué los dos se comportan de manera distinta? Porque tienen huellas. Entonces, aquí viene la importancia de la educación que ustedes hacen desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista educativo, social, porque lo que nosotros aprendemos crea una huella. Y les voy a mostrar cómo se forma, porque yo necesito que esta noche, les decía, se vayan con herramientas valiosas para aplicarlas en su vida personal y en su vida familiar. El cerebro que ustedes ven acá es un cerebro en el que quisiera que distingamos lo que se llama la corteza frontal, el lóbulo frontal. Esta zona frontal es aquella que yo decía inteligente, fina, cognitiva. Estoy haciendo esta división del cerebro, pero no lo hagan ustedes esta noche, ¿no es cierto? En su casa, no lo hay. Esta zona es fina. Cuando yo estoy con jóvenes, porque entre jóvenes nos entendemos, yo les digo, por favor, no abuses del alcohol, no uses drogas, no uses cocaína, no uses marihuana, porque las células del cerebro, del óvulo frontal, son tan finas que son las primeras en asfixiarse, en lesionarse y en morir. Entonces muchos drogadictos ya no tienen voluntad de curarse porque esas zonas que estimulan la voluntad han muerto. Entonces por eso no hay que jugar con esas cosas. Pero quiero mostrarles esta zona con esta mancha. Esta zona se llama lóbulo prefrontal. Es una zona que es fundamental para tu voluntad, para tu decisión, para tu disciplina. Hoy los, los humanos nos gusta mucho la televisión, descansar, pasear, descansar. Debemos tener momentos de orden y disciplina. Y cuando tú a un hijo lo educas en la disciplina y el orden, estimulas este lóbulo prefrontal. Es la primera vez que vengo a Guadalajara y me han dicho que son ustedes muy, muy inteligentes. Entonces les voy a pedir que aprenden de memoria el nombre científico del lóbulo prefrontal. No es difícil. Lóbulo prefrontal bioaxiopráxico volicional más fácil la frente y entonces este lóbulo es sumamente importante porque él es el que filtra la información que va a permitir formar las huellas o los grafos neurales ahora les voy a presentar por qué somos como somos esta es una célula del cerebro es la unidad por excelencia y se llama neurona de estas neuronas tenemos cien mil millones como ustedes tienen, ven, tienen unas ramificaciones y gracias a las mismas, estas neuronas tienen una actividad bioeléctrica. Miren ustedes acá, toda esta transmisión que se da entre las neuronas está mostrando la capacidad bioeléctrica que tenemos las personas. Entonces, cuando yo la toco a mi esposa y me dice, ay, Ricardito, me electrizas, no, Riccardo, es verdad, porque en el cerebro hay una corriente eléctrica intensa electrizamos cuando tú cierras la puerta de tu coche también hay una un disparo estático que está mostrando esa capacidad que tienes por qué les presento esto esta noche de manera magistral porque yo llego a tu casa y te digo hola cómo estás y me dices Ricardo estoy muy bien gracias por venir y tú me acoges bien entonces yo y tú Tú que me has acogido bien y yo que recibo bien tu información, recibo un tipo de neuroquímico. Tu buen trato me hace activar ciertos químicos del cerebro como la dopamina y la serotonina. Pero yo voy a la escuela porque mi hijo ha sido reprobado, él, él, como su papá, no es inteligente para nada, le va mal en las lecciones, y yo digo: ¿Por qué le va mal a mi hijo? Y el maestro dice, porque este es un vagabundo, es un flojo, no le gusta trabajar, ustedes son de familia vagabundo. Y me ofende y me trata mal. En ese momento mi hijo está pensando, este viejo maldito, ojalá se muera. ¿Por qué le trata mal a mi papá? Porque si tú me tratas mal, ya no activo la dopamina y la serotonina, activo la adrenalina y el cortisol y me vuelvo agresivo y me vuelvo violento. Entonces, queridos amigos, ustedes tienen que entender por qué el hijo sabe de una cierta manera. Por qué yo me apego a un sacerdote, a una monja, a un maestro, porque me tratan bien. Entonces, cuando yo soy un padre cariñoso y yo beso a mi hijo, y mi hijo tiene seis años de edad y dice: Mi papá me quiere, somos pobres, no tenemos dinero, pero nos queremos mucho. Ese joven tiene 18, 20 años y es un tipo seguro mucho más seguro que un millonario que no tiene amor en su casa. Entonces, este estudio yo lo hago hace 17, 18 años, pero en la neurofisiología trabajo hace más de 30. Yo estoy demostrando lo que ocurre químicamente en el cerebro. Tú quieres un hijo maravilloso? Dale ejemplo, dile cosas buenas, por eso hace bien nuestra iglesia, que nos enseña el amor, que nos enseña la asistencia al prójimo que renuncian a sus propias vidas para hacer un servicio. Cuando tú le tomas la mano a tu esposa o ella te la toma, tómame la mano sin sinforoso, por favor, ya no exageres, mujer, pero por favor, abrázame, eso me lo dicen todas, siempre, ¿no? Entonces, cuando yo soy cariñoso, estoy creando una seguridad en ella porque químicamente mi cuerpo reacciona. No estoy hablando de alma y espíritu todavía, pero el Señor cuando dijo, un mandamiento te doy, que se amen, él sabía lo que decía, sabía la revolución neuroquímica y fisiológica que había en nuestro organismo cuando una persona nos trata bien, cuando el sacerdote me da un buen consejo, cuando mi maestra me comprende. Pero ahora vean esto, esto es lo más importante. Todo lo que tú me has dicho, todo lo que tú me has mostrado, entra como estímulo a mi cerebro. Y lo que van a ver ahora son huellas neurales vivas de un cerebro en este momento, ahora. Todo esto es vivo en el cerebro. Son los millones de neuronas que están reaccionando ante lo que tú me dices. Me has dicho que soy un joven simpático, que estoy muy bien peinado y eso hace huella en mí. Me has dicho que soy un inútil, que no sirvo para nada, que no tengo futuro y miren lo que ha quedado. Ha quedado una huella neural. Pero ¿qué le pasa a una persona rencorosa? La persona que piensa es que me ha dicho esto, es que me ha hecho esto. Son personas que cuando se acuerdan, ah, mi suegra me decía, es que esta no era para mi hijo, no era para mi hijo, no era para mi hijo, no era para mi hijo. De ahí viene la palabra no era. ¿No es cierto? Es que esta no era para mi hijo. Entonces ella... Por eso nunca hay que casarse dos veces porque hay un castigo grave. El que se casa dos veces tiene dos suegras. Ese es el castigo. Bueno, entonces cuando nosotros hacemos esta, cuando recordamos la palabra que no que no es buena para nosotros, el cerebro .com. actúa como si escuchara de nuevo las palabras. Estaba en Honduras en una entrevista por radio y llama una señora, doctor. Mi marido me maltrató siempre. Entonces él ha muerto ya hace 30 años. Y yo durante 30 años todas las noches tomo la almohada sobre la cual él dormía y la pisoteo. Es mi venganza porque él me trató muy mal. Piensen el rencor de una mujer que odia 30 años. Cuando nosotros recordamos un rencor, no trabaja el centro de la memoria, trabaja la memoria auditiva. Porque el cerebro actúa como si yo estuviera escuchando ese rato la ofensa. Y por eso uno se pone enojado y dice, si la tuviera aquí delante, le doy a un golpe. Entonces, por eso no es bueno pensar en las cosas feas. Por eso una vez que tú te has confesado, nos han enseñado que Dios te perdonó y empieza de nuevo. Por eso yo aconsejo a las mujeres, a nosotros los hombres, nos cuesta pedir disculpas. Entonces hacemos el esfuerzo, vamos querida mujer, te he engañado 17 mil veces, pero perdóname otra vez. Y ella te dice, pero así lo has hecho el 10 de febrero del 2005 y el 8 de agosto de... y te recuerdan todo. En Latino... Entonces por eso uno tiene miedo pedir perdón porque le recuerdan la canción cada vez. Entonces uno prefiere callarse y los hombres tenemos estrategias. Hacemos que la mujer se sienta culpable. Entonces, por eso es muy importante el diálogo, la comunicación. A mí me preocupa en el hogar el maltrato. 50% de las personas maltratan a alguien en la casa, 50%. Se ha hecho una encuesta aquí en México y el papá macho quiere que en su hogar al 25% de los papás se los trate bien, se los trate con cariño. El papá mexicano no quiere ser una persona que solamente tiene responsabilidad en el hogar, quiere también calor, no es el machote de las películas, es alguien que quiere ternura. Entonces a veces establecemos un diálogo y decimos, vamos a decidir, nos vamos de vacación a Cancún o a Acapulco. Van a decidir el marido y la mujer. Entonces la mujer le dice, yo quiero ir a Acapulco. Y el otro le dice, yo quiero ir a Cancún. Nos pondremos de acuerdo, no, tú quieres ir a Cancún porque ahí tenías tu mujer antes, yo sé, ya sé todo. Ah, y tú tenías dos en Acapulco, por eso. Y por una cosa tan banal empiezan a pelear. Cuando la conversación empieza a elevar el tono, cuando ya la palabra es ofensiva, hay que cortar la comunicación. Pero sobre todo vas a ver que la persona que ya empieza a descontrolarse se pone pálida. ¿Por qué se pone pálida en la persona? Porque es una defensa de nuestro organismo que cuando hay un ataque la persona me puede agredir y me puede hacer un tajo en la cara, por ejemplo, y muero desangrado. Entonces, sabiamente el organismo deposita la mayor parte de la circulación sanguínea en las cavidades internas. Entonces, por eso nos ponemos pálidos. Pero tú estabas, eso vale si yo veo una persona con una pistola que me va a disparar, pero yo estoy con mi mujer decidiendo si vamos a Acapulco o a Cancún, pero nos hemos puesto furiosos los dos y estamos pálidos. Entonces, cuando ustedes vean a sus parientes pálidos, les van a decir: Tú ser cara pálida, yo no hablar contigo, yo marcharme. Porque si ustedes hacen eso, van a favorecer que no haya conflicto, que no haya pelea. Esto es lo que hay que lograr. Nosotros tenemos que establecer equilibrio y debemos saber muy bien lo que podemos hacer para mejorar. Nosotros aprendemos cosas. Tú. Yo he, vivido, yo he nacido en una familia católica y he estudiado en un colegio católico y me daban hasta diplomas de religión. Pero cuando yo salí a, al exterior después del bachillerato a estudiar a Europa, yo no tenía huellas profundas de mi religión. Entonces, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros educamos, lo que tenemos que hacer al transmitir información es formar. Huellas, todo lo que tú debes hacer es establecer un modelo de comportamiento. El papá va a la, a la iglesia con su hijito de cuatro años. Pasa en la bolsita de la limosna y el papá le da 20 pesos y le dice, hijito, coloca tú esa, ese dinero en la bolsita. El niño, ¿qué va a pensar? Él lo único que hace es obedecer al papá. Salen de la iglesia y ven una ancianita pidiendo limosna y el papá le dice, hijo, dale este dinero a la señora, ella necesita. El niño no es consciente. Posiblemente el papá le diga, ella necesita, o hagamos limosna porque los padres trabajan, necesitan, hacen obras. Hoy el joven tiene 14, 15 años. Se acerca a la bolsita y él saca de su bolsillo cinco pesos y conoce. Sale a la calle, ve a la viejita, él saca cinco pesos y le da. Porque su padre ha moldeado la huella. Eso se llama moldeamiento. Por eso no es bueno el maltrato en el hogar. Porque el papá maltrata a la esposa o viceversa. Y los hijos aprenden ese comportamiento. Detrás del lóbulo prefrontal tenemos un centro que se llaman de células espejo. Se llaman espejo porque reflejan todo. El niño tiene dos meses, tres meses de edad, y yo le saco la lengua varias veces, y el niño me mira y empieza a sacarme la lengua. Él no ha aprendido de manera inteligente, ha aprendido por imitación. Por eso en la vida cristiana dice: da ejemplo, tienes que dar testimonio. ¿De qué sirve que hablas bonito si tu comportamiento es distinto? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es de establecer esas huellas, establecer huellas de modelos que son nuestros valores. Ahora, ¿por qué ustedes que tienen la oportunidad todavía de educar gente en su casa, en su oficina, en su trabajo, tienen que esforzarse a redescubrir valores? Porque la sociedad nos está dando toda clase de valores. Antes, nuestras mamás, nuestras abuelas, ninguna se atrevía a decir, mamá, me estoy yendo a vivir con mi novio. Hoy conocemos muchas familias que tienen hijos de 20 a 30 años que viven sin casarse. Yo sé que ellos no han venido. Entonces, puede suceder de que tú tengas ese conflicto en tu hogar. Eres católico? A mí me dice una señora de 55 años, "Doctor, mi hija se ha graduado de la universidad, me ha dicho, "Mamá, yo no me voy a casar. Yo quiero probar y voy a ir a vivir con mi pareja." Y la mamá me dice, "Pero doctor, ¿qué voy a hacer?" A mi hijita ya la han probado tres veces y nadie la aprueba. No. Entonces, esto es dramático porque ¿qué, ¿qué ocurre después? Esta joven ya sale de su tercera experiencia, ya tiene 30 años y ya no está flamante. Entonces, quien se enamora es un divorciado, es un hombre mayor. Ella no está convencida porque sigue soñando, pero ya los otros. La han probado y no se han decidido por ella. Y ella tiene hijos, son los casos que yo atiendo. Ella tiene hijos para ese hombre con el que se ha casado porque no había más y no es una madre amorosa y no es una esposa amorosa. Por eso son buenos estos momentos de reflexión. Porque a veces creemos que porque hay moda o porque es que estamos apurados, todo está admitido, no es así. Nosotros tenemos valores muy claros. Pero tenemos que educar a los hijos a que también defiendan sus valores. Una joven que yo conozco de 16 años le dice a su joven amigo con el que salía, nosotros decimos su enamorado, le dice: Ay, mira, son las 11, cuarto para las 11, tengo que irme a misa. Y el joven le dice: ¿A misa? ¿Que tú eres una monja? No, le dice: Yo soy una joven católica y yo voy a misa los domingos a las 11 con mis papás. Ay, mira que me viene esta mujer acá, una beata, y yo no quiero monjas. Y ella le dice, dime, ¿Dios es importante para ti? Y el joven le dice, no, Dios no es importante para mí. Entonces ella le dijo, si Dios no es importante para, para ti, tú tampoco eres importante para mí. Hasta luego. Y se retiró. Porque esa joven tenía huellas claras. Pero queja, yo sé que sucede en sus casas, que sus hijas adolescentes le dicen, mamá, Papá nadie me invita porque todos quieren irse a la cama. Y como yo no cedo, nadie me invita. Así que voy a tener que facilitarle al otro porque no quiero quedarme sola. Entonces es ahí donde ustedes tienen que fortalecer el valor. El valor de decir, hija, tú tienes tus principios, estás viviendo conforme a lo que Dios quiere y Él es el que va a facilitar tu camino. Confía en Él pero no es todo el cálculo social, antropológico, económico, no. Entonces hoy hay que formar gentes valientes. El cristiano a mí me llama la atención que es más tímido. Pueden hacer películas horrorosas contra nuestro cristianismo y nosotros nos callamos. Yo no digo que hagamos revolución, pero no, no reaccionamos. En cambio, una sola figura contra Alá y todos los musulmanes se levantan. Yo creo que nosotros tenemos que tener pasión por lo nuestro, porque lo nuestro es muy hermoso. Yo le voy a presentar en la segunda parte aquel momento en el cual la hostia sangra. Y me hace pensar algo demasiado extraordinario. Está un hombre detrás del altar. Él va a tomar ese pan, va a tomar ese vino y va a hacer una oración de invocación al Espíritu Santo. Ese momento sublime se llama epíclesis. Y pide que por el poder del Espíritu Santo ese pan se convierta en carne y ese vino en sangre y sucede. Entonces, pensad en ese momento. Me he hecho entender el esplendor del sacerdocio. Hablarle a la gente y decir: ora por tu sacerdote para que sea santo. Ora por las vocaciones. En la Edad Media, toda familia quería ser un jardín. Porque en ese jardín, digo, querían ser un jardín. Porque en ese jardín iban a ser como una flor de nardo, una vocación sacerdotal o una vocación religiosa. ¿Cuántas familias conocen ustedes que sueñan en tener un hijo sacerdote? Me han invitado a un convento en España que tenía mil habitaciones y tenía solamente un postulante. Ese es el resultado. Y todo eso tiene que ver con estas huellas. Ustedes conocen el caso de Bernadette Subirú. Tuvo ella en Lourdes las experiencias místicas y la iglesia, la autoridad, reconoce que ese caso es místico, de origen sobrenatural y bueno, ella está en los altares. La ciencia no puede interpretar la parte de fe, pero le, le llama la atención que el cadáver de esta señora no entre en el proceso de corrupción que su cuerpo permanezca intacto y esto ocurre con muchas personas que han sido elevadas a la santidad entonces la iglesia dice aquí ha habido algo extraordinario una vida de santidad y aparece una prueba algo extraordinario ese cuerpo no es corrupto conozco un caso muy curioso de san juan de Pomuceno. Un sacerdote que fue llevado desde Nápoles a Inglaterra para ser confesor de la reina. Un día el rey se acerca a él y le dice, quiero que me digas los pecados de mi mujer, la reina. Y él le dice, yo no puedo porque yo tengo un secreto de confesión, tengo sigilo. Y él le dice, si no me avisas, yo te voy a hacer decapitar, soy el rey. Y lo hace decapitar. Pasan más de 80 años y los napolitanos tristes dicen por qué va a estar el cuerpo de nuestro hombre allá. Y viaja una comisión a exhumar el cadáver para llevarlo a Italia. Cuando exhuman el cadáver, descubren que todo el cuerpo está corrupto, menos la lengua, que está impecable en e intacta. Entonces el hecho sucede, pero la ciencia no lo puede explicar. Confirma el hallazgo la naturaleza biológica de esa lengua, pero no puede explicar cómo ha sucedido. Eso solo ustedes lo van a entender, los sacerdotes, por el tema de la fe. Ahora, nosotros tenemos acá, ustedes tienen en México, este maravilloso caso de Guadalupe. En el año 1531, el obispo Somárraga, cuando escucha que Juan Diego le dice, yo veo a la Virgen, le pide una prueba. Que la Virgen te dé una prueba. Él coge las flores que la Virgen le indica, y cuando el entusiasta llega donde el obispo sumárraga y le dice: Aquí está la prueba, al obispo ya no le interesan las flores, sino esta imagen extraordinaria que queda impresa en la tilma. Yo he estado con varios investigadores de esta, de esta tilma, y evidentemente aquí ha ocurrido algo extraordinario. Pero, ¿qué nos puede decir la ciencia? Esta es la imagen que ustedes conocen al natural, esta es la original, está confeccionada en fibra de maguey. Ustedes conocen que la superficie del tejido es irregular. ¿Cómo puede haber una imagen tan perfecta con Luz un Católica pigmento, Público? con colores tan perfectos en una superficie irregular? Cuando los expertos españoles estudiaron la tilma, dijeron no encontramos rastros de pincel ni de brocha. Entonces, suponemos que el color, el pigmento, proviene de un disparo interno, pero no sabemos cómo ha podido ocurrir. Entonces, es esta la maravilla de estudiar estos casos. Acá ustedes conocen la planta de maguey ven el tejido, pero ahora quisiera que vean en primer plano, en el original, lo que sucede con esta imagen. Fíjense, por favor, acá están viendo la tilma tal como la contemplan ustedes en el santuario, en la basílica, pero me interesa que ahora vean a la derecha de ustedes cómo se presenta el tejido original. En un segundo lo van a ver. Fíjense ahora, ese es el tejido. Entonces, ¿cómo puede ser que en esta superficie aparezca una pintura, una imagen tan perfecta? La iglesia dice esto es un milagro, pero la ciencia encuentra razones extraordinarias para decir aquí realmente ha ocurrido algo, pero no sabemos cómo. Vean aquí otra vez en primer plano una característica de la superficie, pero el caso que es más precioso, que les va a interesar, deriva de una fotografía que el fotógrafo Salinas toma de primer plano de los ojos de la Virgen. En los años 50-52 toma una fotografía y descubre que en la córnea hay, aparece una persona con barba. Les llama la atención y hacen más estudios de primer plano de esta imagen. Invitan al profesor Graue que era el oftalmólogo más conocido en ese momento, y he leído los, los reportes que él ha escrito, y ocurre lo siguiente, él es oftalmólogo. Entonces le dicen, por favor, estudia el ojo de la Virgen, porque han encontrado a una persona con barba. Entonces él toma el oftalmoscopio y se acerca al cuadro, todos los periodistas y los investigadores están debajo de la plataforma porque lo han elevado y cuando él está mirando el ojo, escuchan esto. Levante la vista, por favor. Él mismo se da cuenta que ha hablado, se siente incómodo, los ve a los periodistas que están debajo de la plataforma y dice, perdonen, no estoy loco, pero cuando he visto en fondo de ojo... Lo he visto tan natural como de cualquier paciente mío, por eso le dije, levante la vista por favor, porque es una rutina cuando yo estudio OFO. Entonces, vean esa maravilla de un médico que encuentra semejante cosa. Pero este es el profesor Aste Tonsman. Él es de origen peruano, se ha enamorado obviamente de una bella mexicana y vive acá casado en Cuernavaca. Él es experto en digitalización de imágenes. Quisiera que contemplen lo que ustedes ven acá. Ustedes aquí a la izquierda pueden ver un indígena sentado con las piernas cruzadas. Ven un hombre con barba, una mujer con un sombrero de tres puntas que levanta un niño. Y este profesor se ha servido del método de la tomografía axial computarizada. Y esta tomografía permite que, ampliando un punto, se puedan obtener imágenes pequeñas pero de manera ampliada. Él hace eso y descubre que en la córnea de la Virgen hasta este momento hay 13 personas. No tengo la última imagen de él, pero acá ustedes no pueden negar que ven un indígena sentado. Alguien que tiene barba, una persona con un sombrero de tres puntas, que además los expertos descubren que en esta época había mujeres que usaban sombrero con tres puntas. Ahora, yo les hago una pregunta. Yo sé que han habido polémicas de que si esto es verdad o no, el tema de la tilma. ¿Quién podría haber pintado hace casi 500 años estas imágenes tan perfectas en una superficie irregular? De 7 milímetros por 5, porque esa es la medida de la córnea. Entonces, es ahí donde uno dice: la iglesia considera esto un milagro. Esta tilma está confeccionada en tejido con... de maguey y la fibra no puede resistir más de 60 años. Se deshace y esto ya va a cumplir casi 500 años. Nosotros, por fe, creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. En este extraordinario jueves santo, el Señor instituye este sacramento. Invita a sus sacerdotes a que hagan esto en memoria de Él. Y esto se hace por generaciones. Además, Él dice que Él estará siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. El obispo, el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, en octubre del año 99 me escribe una carta, doctor, quisiera que me ayude a investigar una hostia que sangró el año 96 en Buenos Aires. Yo quise saber si en la historia de la iglesia hubo algunos fenómenos anteriores, milagros eucarísticos. Entonces yo viajé a varios lugares. Cuando nosotros comulgamos vemos esta forma y por fe creemos que Cristo está presente en la Eucaristía. Una de estas hostias consagradas sangra en Buenos Aires. Cuando yo quiero ya dedicarme al caso, viajo a varios lugares y descubro que durante la historia de la Iglesia hubo otros fenómenos eucarísticos. El primero que registra la historia de la Iglesia Católica Ocurre en una población italiana en Lanciano, a 200 kilómetros al este de Roma, donde un sacerdote conocido como un miembro de la Orden de San Basilio celebraba la Eucaristía y dudó si Cristo estaría presente. Cuando él dudó, la hostia empezó a sangrar. La hostia se consolidó en una sustancia sólida, carnosa y se conservó durante muchos años hasta el presente lo que era el vino se convirtió en una sustancia grumosa y la conferencia episcopal italiana pidió que el, que el, el científico el profesor Edoardo Linoli estudiara esta, este caso y él demostró que la sangre el vino convertido en sangre correspondía a sangre humana de tipo AB y esto es interesante porque es el mismo tipo de la sangre que hay en la sábana santa. Y lo que era la carne, él definió como músculo del miocardio ventrículo izquierdo, o sea, músculo del corazón. Este es el primer caso reconocido por la iglesia como un milagro eucarístico. Cinco siglos más tarde, en el siglo XIII, ocurre otro fenómeno de efusión, efusión de líquido sanguíneo. Hay un combate en España entre los musulmanes y los soldados españoles. El capellán celebra la Eucaristía para dar la comunión a cinco capitanes y él mismo iba a comulgar. Pero cuando él iba a dar la comunión, luego de la consagración, empieza el conflicto bélico. Entonces él toma el corporal y esconde las hostias consagradas en ese corporal. Cuando termina la contienda, él va a buscar el corporal y encuentra que todas las hostias habían sangrado. Los expertos dicen que es una muestra de un dios vivo presente que obviamente se desangra al ver que sus hijos siguen matándose entre ellos. Esto ocurre en Daroca en 1239. Daroca está a 90 kilómetros de Zaragoza y si ustedes van pueden observar este caso. Orvieto es una ciudad en una zona que se llama la Umbría, cerca de Florencia, y en la Edad Media, particularmente en este momento también del siglo XIII, en ese sitio había muchos conflictos porque habían poblaciones pensadores que negaban la presencia de Cristo en la Eucaristía. En ese tiempo, un sacerdote, que se le conoce como Bruno de Bohemia, él, quiso, él dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía. Entonces, para poder recibir la gracia de volver a creer, hizo un peregrinaje hasta Roma. Al regresar, se queda en esta zona de Umbría, en un sitio que se llama Bonsena. Esto en 1263. Y él celebraba la Eucaristía cuando esta hostia empezó a sangrar, porque Él volvió a dudar. Acá ustedes están viendo el corporal que se conserva hasta hoy. El Papa Urbano IV estaba en Orvieto, o sea, a 10 kilómetros de Bolsena. Cuando se enteró del caso, él quiso ver este corporal. Si ustedes van al sitio, también lo pueden ver hasta el día de hoy. Y él, impresionado por lo que vio, estableció la famosa fiesta de Corpus Christi. Entonces, esta fiesta que tenemos hoy, nosotros. Deriva de este milagro eucarístico. Ahora, Casia es una población también de la Umbría. Yo he viajado a todos estos sitios y acá me encuentro un documento que relata lo siguiente. En Casia había un sacerdote que empezó a perder devoción a la Eucaristía. Celebraba las misas de manera rutinaria, no tenía entusiasmo. Un día le llaman y le dicen, Padre, hay un enfermo que necesita la Eucaristía, por favor llévele la comunión. El sacerdote va al tabernáculo, toma una, una forma y la coloca en un libro. Y el libro lo coloca bajo el sobaco y así lleva la comunión. Cuando él está delante del enfermo, abre el libro y descubre que la hostia estaba sangrando. Por eso ustedes pueden ver un cuadro blanco de papel porque la hostia se pegó al papel y tuvieron que cortar la hostia con el papel. Los expertos hablan de la irreverencia que el sacerdote tuvo con esta forma y por eso hubo esta efusión. Pero si esto puede ocurrirle al sacerdote, también el laico puede ser muy irreverente. En el siglo XVI se ha ido imponiendo la teoría o la propuesta de... Heinrich Enrico Zwinglio. Él decía que Cristo no estaba presente en la Eucaristía. Y hubo muchos combates. Habían esas épocas donde las personas formaban escuadrones militares para pelear por temas religiosos. Unos soldados entraron a la iglesia de Gorkum en Holanda. Uno de los soldados tomó el, eh, la, las hostias del tabernáculo y las tiró al suelo. Cuando se acercó a una de ellas la pisoteó. Cuando retiró el taco, él vio que la hostia que él había pisado tenía tres orificios. Yo viajé a este lugar porque quería tomar una muestra de sangre para el análisis, pero las muestras son muy pequeñitas. Hoy se conserva esta forma en el Escorial, en España, porque los holandeses regala, regala, obsequiaron la hostia al rey de España. Y el último caso que veo es el de Finca Betania en Venezuela, donde el sacerdote colombiano otiaristizábal celebraba la Santa Misa y durante la elevación la hostia empezó a sangrar. El obispo del lugar, Monseñor Pío Belo Ricardo, un obispo jesuita, hizo las investigaciones, descubrió que esto era sangre humana, hubo una sanación importante de un médico que tenía cáncer a la próstata y se sanó, Milagrosamente, entonces el obispo hizo un documento declarando esto como un caso sobrenatural. Estos son todos los antecedentes que tengo antes de iniciar mi investigación con el cardenal Jorge Bergoglio. Este cardenal es el actual arzobispo de Buenos Aires. Una persona se había acercado a comulgar recibiendo la eucaristía en la mano y se le cayó cuando se le cayó, no la quiso levantar la hostia y se salió. Otra persona levantó la hostia y la puso cerca del altar. Terminó la misa y el padre Alejandro toma la hostia, aquí está cuando yo lo he ido a entrevistar, y toma la hostia y la deposita en un recipiente con agua. Es norma de nuestra iglesia que si hay ese accidente se coloca la forma en agua porque cuando se extingue ya no hay la forma. En ese caso ya no está tampoco el Señor y esa agua la echan a una planta o a un jardín. Él quería hacer eso. Cuando a los 11 días, el 26 de agosto, él abre el tabernáculo para ver si ya se había disuelto la hostia, encuentra una sustancia rojiza en la hostia que además se ha difundido a toda la hostia. Entonces él se sorprende, habla con los cinco sacerdotes que han visto el caso, yo los he entrevistado, y a una señora que era ministro de la Comunión, y ellos van donde el arzobispo para hacer un estudio, el 96. Y el obispo dice, mira, yo ya estoy renunciando, soy anciano, va a venir otro arzobispo, mejor que haga él el estudio. Entonces pasaron tres años hasta el año 99, cuando me llaman para empezar la investigación. Yo viajo el 6 de octubre, Hago entrevistas a todos los sacerdotes sobre lo que ha ocurrido, pero tengo una sorpresa interesante. Ellos me dicen, doctor, la hostia que usted está estudiando es del 96, pero le vamos a, a, a decir algo, el año 92 también sangró otra hostia en mayo. Y nosotros no hemos dicho nada porque estos son signos muy delicados, pero ahora que ya el arzobispo a usted le ha dado la autorización para investigar, estudie estas dos hostias. Entonces, en esa parroquia han exudado dos hostias, una en 92 y otra en 96. Estas son secuencias en las que yo estoy tomando la, las muestras y los sacerdotes, una de las muestras, pensando que lo hacían bien, han colocado en agua destilada. Y, por cierto, el peor modo de conservar una sustancia orgánica es en agua destilada. Entonces yo estaba muy preocupado de que por eso no encontraría resultados interesantes. Y yo tomo dos muestras. A la sazón, el cardenal uh, uh, Joseph Ratzinger, que, es que era presidente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se ha enterado del fenómeno y escribe una carta a la Argentina, en la que ven, dice: Yo quiero estar informado sobre todos los avances de esta investigación. Pero acá ya vienen los primeros descubrimientos muy valiosos. Acá ciertamente hay médicos, laboratoristas, químicos. Cualquier médico sabe que cuando se extrae sangre y al hacer el análisis de laboratorio podemos obtener lo que se llama la fórmula leucositaria. En la sangre hay una variedad de glóbulos blancos con características específicas. Los padres de, de la parroquia cuando vieron la primera hostia que sangró, tenían una parroquiana química. Por favor, analiza esto. Ella tenía laboratorio. Y ella descubre, en, aquí tienen el informe, que es sangre humana y que además tiene toda la fórmula leucocitaria. Y ella se sorprende. Pero no pierdan el, el ritmo con lo siguiente. No se olviden de que les estoy hablando de la presencia de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son muy activos, sobre todo cuando nosotros tenemos lesiones, heridas o estamos lastimados, entonces se aumenta su producción. Ella hace dos estudios y encuentra que hay esta fórmula leucocitaria y que hay sangre. Lo que ella no ha hecho ha sido estudio genético, porque el 92 pues eso no estaba al alcance fácilmente, pero cuando yo tomo la muestra llevo estas características al laboratorio en San Francisco. Y ellos me dicen, doctor, se trata de sangre humana y hemos encontrado una pequeña cantidad de ADN. O sea, esta sangre es de un ser humano y tiene la característica biológica de un ser vivo como nosotros. Lo que usted tiene acá es sangre humana y hay ADN. Entonces yo con las dos muestras llego a este laboratorio y me dicen, en tres meses le damos el primer resultado. Y me dicen, hemos encontrado sangre humana con muestras mínimas de ADN. Se trata realmente de sangre humana. Era la primera hostia que yo estudiaba, eran las primeras dos. Y yo dije, gracias, hasta luego. Y me dicen, no, doctor, tenemos que pedir ayuda al doctor Robert Lawrence. ¿Por qué al doctor Lawrence? Y yo me aterrorizo. Porque ustedes no deben pensar que estos estudios me paga la Iglesia Católica. Estos estudios los tengo que financiar yo por mi cuenta, porque yo hablo al ambiente ateo, a los ambientes de no creyentes, y yo no quiero ser un empleado que tiene el deber de hablar estas cosas porque le pagan. Entonces, cuando me dicen busca a Lorenz, yo me asusto porque él cobra 10 mil dólares la consulta y me faltaban mil 9.900. Con... Entonces yo dije, ¿y por qué voy a hacer ese estudio? Me dice, doctor, hay una razón fundamental. Hemos encontrado algo que parece piel urbana, piel. Cuando me dice que hay piel, yo dije, mira, yo me voy a Italia. Y me fui a Italia, el 2001, a buscarlo al profesor Odoardo Linoli, el que ha estudiado Lanciano, la primera hostia que han visto. Él mira mis, mis muestras y dice, doctor, esto no es epidermis, o sea, no es piel humana, esto es probablemente tejido del corazón. Era lo que yo presentía cuando me dijeron que era posiblemente piel. El 2002, el profesor John Walker, de la Universidad de Australia de Sydney, él estudia la muestra y dice, tampoco esto es epidermis contienen células musculares. O sea, es carne, es músculo, pero no me dice de dónde. Pero él hace un hallazgo fundamental. Vean en la parte inferior. También se observan glóbulos blancos intactos. Es el 2002. La sustancia ha estado en agua destilada. Cualquiera sabe que los glóbulos blancos fuera de, nuestra, de nuestro organismo a los 15 minutos, 60 se han desintegrado. ¿Cómo puede ser que el 2002, seis años después, sigan los glóbulos blancos intactos? Entonces seguimos con las investigaciones y Lorenz, el que cobra mucho, dice: Esta muestra puede corresponder a tejido del corazón inflamado. Pero vean. Uno me dice que es músculo, pero no me dice cuál. El otro me dice que sí, probablemente es músculo del corazón. Y este me está diciendo, puede corresponder. En ciencia, yo tengo que decir, esto es así. Y para eso, buscamos al profesor Federico Tsugibe de Nueva York, el experto en medicina forense del corazón. Él no sabe lo que va a estudiar. Él no sabe que esto viene de una hostia. Nosotros los estudios los hacemos a ciegas entonces él nos da la cita para el 20 de abril de 2004 lo que va a estudiar es lo que ustedes están viendo ahora en una secuencia viva vean al profesor Lorenz que nos va a mostrar los glóbulos blancos él dice estos son los glóbulos blancos que están viendo acá bueno este es el profesor linoli en su casa el momento que nos va a decir se trata acá probablemente de músculo del corazón. Pero prepárense porque acá viene lo hermoso de la noche. El profesor Sugibe, repito, es el número uno en medicina forense del corazón, y él está mirando por su microscopio, todo el documento está en el libro, más allá de la razón. Es que es interesante lo que dice. Empieza a hablar, yo soy experto del corazón. Y lo que ustedes me han traído es músculo del corazón. Y toma el libro en el que él ha escrito y dice: Es ventrículo izquierdo. Además, en inglés dice: Con toda su sana soberbia, heart, heart is my business. El corazón es mi negocio. Eso yo sé, eso yo domino. Entonces, es interesante escuchar la grabación, leer el documento. Esto es mi negocio. Aquí ustedes me han traído sangre, músculo del corazón, y él tiene un libro, y en el libro dice: viene de este lugar. Pero ahora escuchen: su paciente ha sufrido mucho. Él no sabe que es un hombre. Doctor, ¿por qué ha sufrido mucho mi paciente? Porque su paciente tiene unas lesiones, tiene lo que se llaman trombos, y en algún momento él no podía respirar, no le llegaba oxígeno. Entonces él se fatigaba y ha sufrido mucho porque cada aspiración era dolorosa. Eso le ha durado un tiempo. Posiblemente le han dado un golpe a la altura del pecho. Él además escribe eso en su informe. Posiblemente ha tenido un severo golpe a la altura del corazón. Pero ¿qué es lo que él ha encontrado? Se trata de carne y sangre, músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. El corazón ha sufrido traumatismos y el corazón estaba vivo el momento que tomé la muestra. Acompáñenme a este momento. Fíjense acá. Este es el instante en el que yo estoy tomando la muestra. Y él dice, el momento que el doctor Castañón tomó la muestra, él... Tejido estaba vivo. ¿Por qué, doctor? Porque hemos encontrado glóbulos blancos intactos. Y los glóbulos blancos son solamente transportados por la sangre. Entonces, si aquí hay glóbulos blancos, es porque el momento que usted tomó la muestra, esto estaba latiendo. Esto lo impresionó, doctor Tsugibe. Ahora le vamos a decir el origen de la muestra. ¿De dónde viene esto? No viene de un paciente como usted piensa. Esto viene de una hostia que los católicos comulgamos, una hostia consagrada. Y él dijo, I do not believe it, no lo creo. Y casi le da un infarto a él. Porque se impresionó el experto en carne, el corazón es mi negocio. Y se da cuenta de que ha encontrado todos los tejidos vivos igual que de un paciente que él tenía. Cuando él estaba viendo la muestra, toma un archivo, dicen, vean, tengo el caso de otro paciente que tiene las mismas lesiones que su paciente. Pero su paciente no ha muerto de infarto, el mío sí murió de infarto. O sea, yo quisiera que piensen, él está viendo todo un registro fisiológico. Él no sabe que es de una hostia, pero él está describiendo toda la naturaleza. Es músculo del miocardio. El miocardio es el músculo que le hace latir al corazón y da vida a todo nuestro organismo. Por eso el teólogo que me asesora en Colombia dice, doctor, aquí hay además un simbolismo. ¿Usted por qué no ha encontrado otra zona del corazón? El Señor ha mostrado su miocardio porque Él es el corazón de su iglesia. Él le da vida a su iglesia. ¿Y por qué ha encontrado el ventrículo izquierdo? Allá llega la sangre purificada, porque Jesús es el que limpia los pecados, es el que purifica su iglesia. Doctor, el momento que usted tomó la muestra, este corazón estaba vivo. Termina el estudio el 17 de marzo del 2006. Entrego el informe al, al, al obispo, al cardenal Bergoglio. Él me pide que yo hable de estos temas. Él ha trabajado en el dicasterio para los sacramentos en Roma y me dice, doctor, hay muchos abusos a la Eucaristía. Esto tiene que llevarse a todas partes para que la gente otorgue nuevamente el esplendor que merece este sacramento. Hay que volver a limpiar los altares, los corazones de la gente que comulga. Un día estaba dando unas conferencias en Miami y un joven me grababa todo el tiempo. Entonces le dije, ¿por qué grabas? Ya me has grabado dos o tres veces, ¿qué quieres? Doctor me dice, tengo que despartir sus videos a los ministros de la comunión aquí en Estados Unidos. Porque ellos usan, ¿cómo llaman para acá? La patena, ponen la patena, cuando alguien está dando la comunión, ayudan al sacerdote, ponen la patena, y las partículas que han quedado en la patena las tiran al basurero. Y yo quiero mostrarles a los ministros que esto es así, que hay que tener reverencia. Entonces esto ha creado mucha mucha conciencia. En Estados Unidos hay la moda de que todos comulgan. Los padres que han estado en Estados Unidos ven que por, por filas se acercan todos a comulgar. Ustedes se acercan al librito de cantos y encuentran una hostia consagrada en el libro de canto. Puedes entrar al baño. Y vas a encontrar con chicle una hostia consagrada. Porque la gente ha perdido esa reverencia. Porque mucha gente comulga sin confesarse sus pecados mortales, sin reconciliarse. A mí los expertos me dicen, doctor, ¿cómo es posible que en cinco años usted tenga acceso a seis hostias consagradas que han sangrado? Cuando hemos esperado ocho siglos para el primer milagro. El lanchano y trece siglos para el asunto de España y de Italia. ¿Qué está pasando con el hombre? El hombre tiene que tomar conciencia de que esto no es un cuento. Y me alegra decirlo yo como laico. No es mi obligación como investigador de silos Yo estoy diciendo la verdad. 200 millones de personas me han visto, me han escuchado. Pueden decir que no les gusta algo, pero ninguno va a decir que esto no es verdad. Nadie. Mm. Porque los científicos que yo busco, la mayoría son no creyentes. Pero se conmueven al ver un evento extraordinario. Algunos cambian de vida y otros no. A mí, gracias a Dios, me tocó cambiar. Entonces, cuando ustedes comulguen, recuerden esta escena. Porque creo que es una gracia y es un privilegio que ustedes tengan acceso a esta información. Y para terminar, quisiera quedarme con este pensamiento. ¿Por qué nosotros debemos revivir nuestra doctrina, vivirla? ¿Por qué les he mostrado el cerebro? Para que se vayan como católicos convencidos. Y digan ustedes, ahora yo soy un católico prefrontal bioaxiopláxico volicional. O sea, porque estás convencido, porque le has dicho sí, porque ya no vas a ser un tibio, porque ya no vas a ser uno de los domingos, vas a ser un hijo de Dios vas a ser uno que se ocupa de las cosas del Padre, porque él pensó en ti para que tú vengas esta noche y conozcas esto. Cuando Jesús se aparece a Faustina Kowalska entre el año 1931 y 38 le dicen: Faustina, el mundo, el hombre no hallará paz hasta que recurra a la fuente de la misericordia. Podemos ir a muchas reuniones. Yo he estado en los foros internacionales, en la Organización Mundial de la Salud, en Naciones Unidas, en la Unión Europea. Muchas conversaciones, muchas políticas y diplomacia. Pero yo creo que el hombre no va a cambiar el destino del mundo. Y ustedes, con las preocupaciones que tienen en México, no lo vamos a hacer si no nos podemos de rodillas. El Señor dice: Yo he puesto centinelas sobre tus murallas, Jerusalén. Ustedes tienen que decir, Señor, tú has puesto sentinelas en México y ese sentinela voy a ser yo. Ese es el compromiso cristiano. Ninguno puede decir, Yo he venido a salvarme solito y quiero estar bien. Nosotros tenemos que interés, ¿por qué estos sacerdotes se hacen sacerdotes? Esas religiosas monjas. ¿Acaso nosotros no tenemos el deber de que tener una familia santa, de tener vecinos de buenos principios, de tener alumnos con buenos principios? Entonces, yo creo que este es el mejor momento para ser cristiano. Y si Dios les ha regalado esta luz, levántenla y alumbren su ciudad y su país. Que Dios les bendiga y muchas gracias.